¿Qué tal, amigas y amigos de 30 Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y aquí les tenemos un unboxing muy rápido de una figura más de Asuka. Ya ven que aquí somos muy fan de Evangelion y de este personaje en particular. Entonces, bueno, es una escala 1.6, mide aproximadamente unos 38 centímetros, ya con todo y su lanza. Y solamente la pura figura, 26.5 centímetros. Y es de la marca de AmiAmi con colaboración de Amakuni. Recuerden que todo esto ustedes lo pueden conseguir en la página de AmiAmi. Y si ustedes tienen dudas de cómo comprar, pues el buen Jorge Fanaro y les hizo un lindo video. Entonces vamos a abrirla y a ver qué tal nos va. Y bueno, la verdad, muy muy bonita figura. Está muy grande. Creo que la lanza ocupa bastante espacio. Me gusta el acabado de la cara y de los detalles de su ropa, de su armadura. Aunque no soy muy fan. Siento que la cara les pudo haber quedado un poquito mejor. Pero también está la base. En acabado son muy buenos. Se ve que la pintura está bien hecha. No veo ningún como que borde que se desfase la pintura o que haga falta. Como les menciono, el detalle de la lanza está muy bien. Todo es bajo presión, entonces nada más tengan cuidado al momento de ponerla, porque sí, eso sí, todavía la pueden conseguir en la página de AmiAmi. Igual como se le marcan los músculos a la figura, está muy muy bien detallada. Les digo, puede quedar mejor, porque de hecho aquí tenemos a su hermanita, justamente también de Asuka. Y el acabado de la cara me gustó más en esta figura del traje blanco. Pero aún así, no es mala figura, creo que vale la pena. Cuesta alrededor de unos $100, sin contar envío ni impuestos. Ya saben que aquí mi gatita siempre está de metiche. Pero bueno, creo que es una buena figura. Déjenla abajo, porque como que ya le gustó su lanza. Perdonen ustedes. Hasta aquí dejamos este video, espero que les haya gustado la comparativa. Recuerden que si les gusta, pues bueno, la pueden conseguir todavía en AmiAmi. Mi nombre es Luis y nos vemos en el próximo video. Bye bye.